El fenómeno migratorio de los habitantes de las zonas indígenas hacia las ciudades que ofrecen mayores oportunidades para la economía, como Cancún, la Riviera Maya y Cozumel, no necesariamente implica una pérdida total de las tradiciones. O sea, la cultura, al ser cultura inmaterial, no lo puedes delimitar y decir, al llegar a Cancún te conviertes en mestizo o en huach, sino que él sigue siendo maya, sigue siendo moreno, sigue hablando maya, hace su altar de muertos y fortalece esa cultura maya al regresar a su pueblo, a hacer su ceremonia, al hacer su fiesta o al ver la fiesta, y se lo va transmitiendo a sus hijos, aunque vivan en Cancún o en Cozumel. En la indumentaria tradicional para las festividades del estado están comprendidos los trajes típicos que representan las diferentes facetas e identidades culturales del estado. Nos damos la tarea de investigar, hacer observación de campo en las fiestas patronales, los bailes populares. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros de alguna manera sigamos con esa línea que nuestro pueblo aún tiene, ¿no? En el estado de Quintana Roo, pues seguimos con danzas vivas, muy pocas conocidas, pero que nosotros estamos orgullosos de ser parte de este estado. Y estamos muy orgullosos de nuestros mayas, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura ancestral. Y es importante que sepan que el estado de Quintana Roo es rico en tradiciones, cultura, ceremonias, desde su gastronomía hasta sus danzas, que de alguna manera representan todo lo que somos. Desde el corazón del profundo territorio de Quintana Roo, se emerge un pueblo con la fuerza de su fe, de sus tradiciones, que entrelazan tiempo y espacio en un colorido mosaico. Otra pieza que revela la riqueza imponderable en la historia de las joyas de México.